Mañana nuestra hija cumple 10 años, Abigail. Sí. Lo recuerdo como... como si hubiera sido hoy que abrí esa puerta y vi a la cunita con nuestro hijo, con Marianita. Sí. Yo también lo recuerdo. Te pusiste a llorar. Sí. Lloré, Carlos Alfredo. Pero tú sabes muy bien que yo quiero a Mariana. Ella también es mi hija. Sí. Marianita nos ha producido mucha felicidad. Pero nunca ha logrado borrar esa tristeza de tu vida. Por mucho que haya estado Marianita y yo lo haya intentado, tú nunca has dejado de pensar en él. Eso es un lugar que quedó vacío. Vacío para siempre, Carlos Alfredo. Y que nunca nadie lo podrá llenar. Ni siquiera otro hijo de nosotros. No. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy seguro que otro hijo borraría toda esa tristeza, todo ese dolor. Tengo que apurarme, María Clara. Últimamente no me he ido muy bien con el jefe de departamento y no quiero llegar tarde. ¿Y eso por qué? ¿Han tenido problemas? Desacuerdo. Él usa métodos de trabajo muy anticuados. Es un viejo muy obsoleto. Ay, mi vida, tú tienes que ser tolerante. Tienes que adaptarte a lo que ya está instituido. Al fin y al cabo, tú solo eres un empleado de la fábrica. ¡Ayúdenme! ¡Por favor, María Clara, ayúdenme! ¡María Clara! ¿Qué pasa? ¿Por qué mamá está gritando? María, María Clara. Él murió. Mamá. Mamá, no te pongas así, mamá. José Rafael. José Rafael, no te vayas. Lolita, Lolita, llévala, llévala fuera del cuarto, anda. Es peor para ella estar aquí. Anda, llévatela. No, yo quiero estar aquí. Yo quiero. Lucía, Lucía, por favor, anda. Anda con Lolita, sí, después regresa. Mamá, llévatela, Lolita. Cuídate, mamá. Yo arreglaré todo lo que es funeraria y el cementerio. Mamá, hoy es el cumpleaños de Marianita, no lo vayas a olvidar. Sí, mi amor, ya lo sé. Van a picar torta y todo. Espero que la casa no vaya a quedar hecho un desastre celebrando el cumpleaños de la niña. Mamá, tú definitivamente nunca dejas de quedarte, ¿no? Bueno, ¿sabes cómo es la cosa, Carlos Alfredo? Mm-hmm. Que tengas un poquito de respeto, porque soy tu madre, ¿ah? ¿Y tú sabes cómo es la cosa, Berta? Berta, cuidadito. ¿Señora Berta o mamá Berta? Bueno, mamá Berta. Que el respeto es muy aburrido. Yo me voy. ¡Ah! Bendición. Dios te bendiga, hijo. ¿Vas a la oficina? Sí. Y tú me imagino que vas a tu paseo de todos los días, ¿no? Voy a regresar temprano, Carlos Alfredo. Eso espero, Miguel. Porque hoy es el cumpleaños de nuestra hija. Y no olvides de comprarle algo, por favor. Bueno, yo regreso temprano. Abigail, debes ocuparte más de Carlos Alfredo.
Berta, usted sabe cuánto quiero a su hijo. Bueno, yo no te hablo de amor. Yo te hablo de atención. Mira, y te hablo como mujer. Yo también fui casada y sé algo de eso. Y quiero que sepas que tampoco te estoy hablando como madre de Carlos Alfredo. No. Pero piénsalo. Bueno, tú sabrás lo que haces. Es tu vida. Pero a los maridos hay que atenderlos si es que uno quiere conservarlos. Hola, Carlota. Bueno, no me reconoces, soy yo, Chela. ¡Chela! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mi amor, por fin apareciste! ¡Ay, pero qué de años! ¡Cónchale! Todo está igualito como lo dejé. Pero la que no está igualita eres tú. Pero si estás más flaca. ¿Qué te ha pasado, muchacha? ¡Ay, Carlota! ¿Qué? Es que me va muy mal, manita, me va muy mal. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Pedro, el hombre con el que yo me fui, no hace más que darme mala vida. No soy feliz, estoy muy mal. ¿Qué pasa? Muérgano, pero tú no lo golpeaste. Yo le tengo miedo, Carlota, le tengo mucho miedo. Él me tiene amenazada de muerte. Y yo no sé qué hacer, Carlota, yo no sé qué hacer. ¿Pero que tú no te debió ir a esta casa? Ya lo sé, ya lo sé. Perdóname, Carlota, perdóname. Pero es que yo estaba ciega, me enamoré, pues, me enamoré. Me enamoré, y cuando uno se enamora no sabe lo que hace. Yo quería regresar al tiempo, pero me daba pena contigo. Volver aquí, no sé. Ay, capa. Pero sé que se te quiere igual. Ay, no te guardamos rencor, mi amor. Gracias. Ay, Dios mío. Mire, y Cheito, y Ricardito. Bueno, y tan grandes y bellos. ¿Sí? Ay, el cumpleaños, Cheito, tu aliado. Ay, sí, qué bueno. A mí me gustaría quedarme para verlo, pero... Ay, me da cosa, Carlota, porque yo no tengo plata para comprarle nada. Ay, chica, ¿qué importa un regalo, ah? Lo importante es que tú estés aquí. Ni a nosotros no le vamos a hacer nada, solamente una tortita, pero... Anda, quédate. ¿Ah? Bueno, yo no sé si puedo, porque... Ay, Carlota, es que Pedro me persigue. Mira, si él sabe que yo estoy aquí, me mata, Carlota, me mata. Por Dios, Chela. Tengo en mis venas un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar.